y gracias por estar aquí nuevamente conmigo. Espero que todos estén muy bien. En este video vamos a hacer unas hermosas manualidades, ideas para decorar nuestro hogar en esta temporada de Easter. Como ya saben, todo lo que hacemos aquí muy fácil y muy económico. Aquí ven una de las ideas que vamos a hacer el día de hoy, así que si ustedes quieren saber cómo las vamos a hacer, sigan viendo el video. Para la primera idea, vamos a necesitar una corona, como ustedes la quieran. Esa yo la conseguí en la tienda de Walmart por solo $4. También vamos a necesitar de este tipo de flores. La encuentran en el Dollar Tree y también las he visto en la tienda de Michaels, un poquito más grandes. Estas las encontré en la tienda del Dollar Tree, son un poco más pequeñas, pero nos sirven. También ahí en la tienda del Dollar Tree vamos a necesitar de estos huevitos de plásticos que ahorita los van a encontrar en cualquier lado. Vamos a necesitar silicón caliente y allí en la tienda del Dollar Tree vamos a encontrar estos conejitos de peluche. Vamos a necesitar uno como estos. Esta corona es súper fácil de hacer, solamente vamos a tomar la ramita de las flores y las vamos a ir insertando aquí dentro de la corona. Las vamos a ir pegando también con silicón y las vamos abriendo hacia afuera para que las florecitas queden hacia afuera. Y así lo vamos a hacer en toda la corona. Y aquí se me ocurrió sacar algunos de los palitos de la corona para que se vea aún mucho mejor. Y después seguimos poniéndole las flores alrededor de toda la corona. Y ahora vamos a pegar los huevitos de plástico con silicón. Los vamos a ir poniendo así, variando los colores para que se vea bonito. Y bueno, ya que están pegados los huevitos con silicón, ahora vamos a ponerle el toque final, que vamos a poner aquí uno de los conejitos, el que ustedes elijan. Solamente lo vamos a pegar aquí con silicón. Y lista, ya tenemos una hermosa corona para esta temporada de Easter. Para la segunda idea, vamos a necesitar macetitas. Estas las encuentran en la tienda del Dollar Tree. Yo voy a estar reutilizando estas macetitas que usé el año pasado, así que voy a utilizar estas. Si ustedes gustan, las pueden pintar en color blanco o dejarlas así en color natural. También vamos a necesitar espuma floral seca. Estas ya las tiene porque ya les había puesto en el video donde hice esta manualidad. Solamente van a poner así la espuma y van a cortar las esquinas y ya va a poder entrar la espuma dentro de la macetita. También vamos a necesitar listones de la forma, el color que ustedes quieran. También vamos a necesitar de estos palillos. Estos miden 12 pulgadas y los compré en la tienda de Walmart. También vamos a necesitar de estos huevitos de foamy de colores. Los encuentran en la tienda del Dollar Tree. Vamos a necesitar silicón caliente y opcional. Pueden utilizar un poco de musgo verde y este lo encuentran en la tienda de Walmart. Después de que hayan puesto la espuma seca dentro de la macetita, vamos a tomar uno de los palillos y de igual manera los vamos a insertar aquí en el centro de la espuma. Lo pueden pegar con silicón para asegurarlo mejor y ya después vamos a ir poniendo los huevitos uno por uno, como ustedes quieran. Este lo voy a poner así un poquito acostado, con mucho cuidado. Es de foaming, es fácil de poner, nada más al principio cuesta un poquito de trabajo, pero no es mucho. Lo vamos a poner así hasta abajo. Y luego vamos a poner el siguiente huevito. De preferencia hay que poner los huevitos en diferentes maneras para que no queden iguales los tres. Así se va a ver mucho mejor. Y por último vamos a poner así el de arriba. Ahora vamos a ponerle un poquito de musgo verde. Este paso es opcional. Yo le voy a poner aquí solamente un poco. Y el último paso sería ponerle aquí un poquito de listón alrededor de la macetita y ponerle un moñito para que se vea más bonito todavía. Y así de fácil nos quedó una hermosa decoración para esta temporada de Easter. La podemos poner en la casa o afuera, como en mi caso lo voy a poner aquí afuera en el porche, y se ve muy bonitos.
Para la tercera idea vamos a necesitar una cubetita de plástico como estas, que las van a encontrar en la tienda del Dollar Tree. Y vamos a necesitar flores, las que sean sus favoritas, en mi caso girasoles. También espuma floral seca, que también las van a encontrar en el Dollar Tree, junto con esta diadema con orejas de conejito. Con un algodón y un poquito de acetona para despintar las uñas, vamos a despintar lo que son las orejitas del conejo junto con sus ojitos. Ahora con un plumón permanente en color negro, le vamos a dibujar nosotros sus ojitos, pero yo se los voy a dibujar como que los tiene cerrados, con sus pestañitas hacia abajo. Y ahora así quedó la cubetita. Ahora vamos a poner la espuma floral aquí adentro. Le vamos a poner un poco de silicón para que quede pegada y la vamos a colocar aquí dentro. Y ahora solo vamos a ir poniendo las flores dentro de la cubetita insertadas en la espuma floral. Así es como nos va a ir quedando y voy a ponerle algunas hojitas también. Y por último vamos a tomar la diadema con las orejitas y las vamos a pegar aquí atrás. De esta forma vamos a pegarlas con un poquito de silicón. Y este sería el hermoso resultado. Lo pueden poner también como centro de mesa en una mesa de jardín o igual como yo lo pueden poner aquí fuera del porche. Bueno, estas fueron las tres ideas para decorar su hogar en esta temporada de Easter. Espero que les haya gustado. Nos vemos para el próximo video. Bendiciones.